Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú al mundo entero. Transmitimos desde Lima, Perú, para todo el mundo. Bienvenidos al Templo de la Cultura. Semana Santa Ayacuchana. Próximamente me encuentro con Yuri Gutiérrez, alcalde de Huamanga, quien es nuestro invitado. Pero antes de conversar con Yuri, vámonos unos minutos al mundo de la literatura. ¿Qué ha llegado a la cartelera? Nos ha llegado Mentalidad Asesina, una crónica sobre el catalizador de Augusto Murillo de los Ríos. Asimismo, él ha escrito El catalizador, el día de la creación. Próximamente lo vamos a tener en el programa. El sábado pasado estuve en el centro cultural, ¿no? Las Brisas del Titicaca, en la Asociación Cultural con algunos amigos, y Nilton Machicao Béjar presentó este libro. Próximamente lo vamos a tener en el programa, pero va a ser un programa interesantísimo. ¿Por qué? Porque va a estar acompañado, ¿no?, de la estudiantina de cuerdas de Moho. Moho es una localidad de Puno. Eduardo González Viaña, agregado cultural en la Embajada del Perú en España, me ha enviado el libro El largo camino de Castilla. Eso tiene que hacer con Ramón Castilla. Próximamente desde Madrid va a estar presentando el libro en el programa para todo el mundo. José Cheche Campo Dávila me ha enviado Manegra, la Trotamundos. José Cheche Campo Dávila es doctor en educación. Ha sido vicerrector académico de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Givay en La Cantuta e investigador de asuntos afroperuanos. Ahora sí, vámonos con Yuri, quien se encuentra en Huamanga, alcalde distrital. ¿Cómo estás, Yuri? Un placer, un gusto tenerte. Bienvenido a la cartelera. Sí, qué gusto, Carlos, y siempre admirando tu programa que lleva la cultura a cada uno de los hogares peruanos. Claro que sí, muchas gracias, muy gentil. ¿Cómo está Ayacucho? ¿Cómo está la capacidad hotelera? Porque ahora con esto de la, ¿cómo se llama?, de la pandemia, ya mayor libertad, la gente va a salir con fuerza, ¿no? Entonces, ¿cómo está Ayacucho? Yuri Sí, después Gutiérrez. de 2 años de restricciones y que no ha habido Semana Santa, este Claro. año vamos a abrir las puertas, Carlos, para celebrar esa religiosidad que es la marca nuestra en toda América. Y lo Claro que vamos a sí. hacer de la mejor manera, nuevamente con las procesiones, nuevamente con esa religiosidad, como digo, y otras actividades complementarias, pero con una marca de cierre de pandemia, cierre de luto, cierre de dolor y apertura al optimismo, al desarrollo, a la tolerancia mayor y que Perú necesita. Sabes Claro. que además de la celebración de la Semana Santa, estamos invitando hoy al presidente de la República y a las fuerzas políticas del país a establecer un diálogo de pausa en la bronca política y poder tener objetivos mayores para los destinos de nuestro país que necesita de la unión. Claro. Cuando nos hemos unido, hemos liberado a América y nos hemos independizado. Cuando estuvimos Exactamente. en anarquía, en peleas internas, perdimos la guerra con Chile y tenemos que ver esa historia para poder seguir adelante. Y esta Claro. Semana Santa de reflexión, de casi post-pandemia, debemos tener una marca de ese tipo de unidad de país. Y tener fe, así como tenemos fe en la selección, fe en el desarrollo del país. Claro que sí, claro que sí. Yuri, Ayacucho ahora tiene más vuelos. Eso es muy Están bueno para incrementándose los vuelos, estamos haciendo la gestión para poder iluminar la pista de aterrizaje del aeropuerto para tener más horarios nocturnos de vuelos y con la voluntad plena de LATAM en este caso, de establecer la conexión Lima-Ayacucho-Cusco, Cusco-Ayacucho-Lima y estar dentro del circuito más grande del país a nivel turístico. Claro que sí. Oye, Yuri, pero ese es un gran reto también, ¿ah? ¿Eh? Está bien, pues, está bien. Gestión, capacidad de gestión, maestro. ¿O no? ¿Lo Ahí requiere estamos. Ayacucho? Ahí estamos trabajando.
con la apertura grande del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, estamos a la espera de una coordinación con Corpac, que debe definir esta situación, con los ingenieros aeronáuticos que velen por la seguridad y que pueda tenerse este aeropuerto, que es uno de los mejores del país a nivel de vuelo, aterrizaje, y tenerlo ahí a disposición para que se acceda a la tierra de la cultura, de la guitarra, del huayno, del carnaval, de la Semana Santa. Así es, así es, así es. Y ese agradable plato gastronómico que es de bandera, la puca. La bandera peruana, la bicolor, en un Sí. plato nuestro que es puca picante, La con puca su picante. Sí. chicharroncito de acompañamiento, ¿no? Claro, la única ciudad del Perú con 33 iglesias. Así es, con un barroco, el barroco peruano a plenitud, al interior de los templos, pueden mostrarse en cada uno de ellos. La catedral es la mejor muestra del barroco peruano en interiores del país. Pueden Claro. visitarla, vengan a visitarnos. Y no solo tenemos aquel patrimonio histórico de la época colonial, que es lo más fuerte, ¿no? Sino la capital del Imperio Huari, que está en pleno proceso de estudio, de excavaciones, con un arqueólogo de renombre como José Ocha Toma, que viene publicando, viene excavando, viene investigando con grupos de arqueólogos y con hallazgos extraordinarios que se van a poner a muestra dentro de poco y vengan a conocer esa capital del primer imperio de los Andes, ¿no? Claro que sí. En una oportunidad, ahora último que estuve por Ayacucho, Carlos Añeño presentó un proyecto turístico interesante con los cóndores. Así es. O sea, además de la cultura, la arqueología, tenemos mucha naturaleza. Extraordinarios lugares, las Puyas Raimondi, que están concentradas en los bosques más densos y más extensos del mundo, Sí. en Chanchayo, Huamanga, y Vischongo, al sur, en Vilcahuamán. Tenemos las aguas turquesa, el volcán de Pachapupun, que está ahora con mucha visita, y unas cascadas naturales en la zona sur, que son las de Campanario, y que realmente son una maravilla para los ojos. Es la naturaleza plena, aire puro, cultura viva que Cultura está a viva. disposición y que nosotros la vivimos a diario y queremos también mostrarla para nuestros visitantes, ¿no? Claro que sí. ¿Te imaginas trabajando mancomunadamente con el sector turismo, por ejemplo, transmitir un concierto en vivo desde Vilcahuamán para todo el mundo con el coro o la tuna de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga? Oye, algo apoteósico, pues, grande, porque Ayacucho tiene para... Uf, ¿o no es así, me Así es, pusieron la Orquesta lejos? Sinfónica Nacional o grupos de rock actuales, ¿no? Sí. En realidad somos escenario extraordinario para poder tener ese tipo de eventos. Claro. Y volviendo a la naturaleza, estaba olvidando aquel circuito que Carlos Añaño se ha estado promocionando con Latam al sur, que es el Valle de los Cóndores, para visualizar 40, 30 cóndores en vuelo. Es una zona extraordinaria con andenes desde el valle hasta la puna, ¿no? Claro que sí. Son andenes ancestrales que deben también ponerse en valor, utilizarse nuevamente como método de producción y a la vez constituye un paisaje de primera línea y que es Exactamente. la bandera del Perú, que es nuestra cultura ancestral. Claro. Ayacucho para el mundo, maestro. ¿No es así? De Ayacucho para Ayacucho el para mundo. el mundo. Claro. Y no Yuri, solo eso, Carlos, dime. sino nos estamos preparando para ser sede de los Juegos Bolivarianos para el Eso año es. 2024. Eso es otro triunfo. Así es, el Eso es bicentenario otro de la triunfo. batalla de Ayacucho ya está cerca. ¿Y cómo lo celebramos? Tenemos obras de infraestructura como los teleféricos, el agua para toda la ciudad, los mercados, el centro histórico que debe ponerse en valor con todo lo que se está trabajando con los diferentes sectores, ¿no? Cultura, Sí. vivienda, transporte, producción. Pero el desarrollo humano tiene que también Claro. tener un frente muy potente a través del deporte y estamos trabajando en ello. Ser la sede de los Claro. Juegos Bolivarianos para tener un deporte de alta competencia con el bicentenario, la batalla de Ayacucho,
que nos ha otorgado el AODEBO con una edición muy especial, especialísima, diría yo, porque es un año olímpico, son las Olimpiadas de París, y normalmente cuando hay Olimpiadas no hay otros juegos paralelos. En este caso, por el Bicentenario, la Batalla de Ayacucho se ha conseguido esta sede. Claro, pero ahí viene pues también un gran reto, ¿no? La capacidad hotelera, ¿no es Así cierto? es, así Claro, la es. inversión, se genera empleo, se genera ingresos, y bueno, pues Ayacucho para el mundo, maestro, con eso sí. Así es. Yuri, Vengan a sí. conocer, vengan a invertir a Así nuestra es. tierra. Está para Claro. crecer Claro que muchísimo sí, más. claro que sí. Tienen un programa interesantísimo de la procesión de Semana Santa 2022. El Viernes de Pasión, el 8 de abril, están empezando con la visita a las 9 de la mañana del Monseñor Piñeiro al Hospital Regional de Ayacucho. Ahí arranca las actividades. Sí, en realidad hasta un día antes en San Juan Bautista hay una procesión previa, el Viernes de Dolores, el Viernes 8, en La Magdalena, uno de los barrios más antiguos de la ciudad, uno de los dos más antiguos desde el inicio, desde la fundación. Y formalmente ya la secuencia de la pasión y resurrección, pasión, muerte y resurrección de Cristo, se inicia el día domingo de Ramos, una procesión durante el día, con las palmas, ingresando por el jirón 28 de julio hacia la Plaza Mayor y hacia el templo de la catedral, ¿no? Y al día siguiente, el Señor de la Parra, el martes de sentencia, a cargo de los fiscales y los jueces de la ciudad. El día miércoles, el día del encuentro, que es un encuentro extraordinario, que es una escena de Cristo cargando la cruz y el encuentro con su madre en el camino al Gólgota. Impresionante, emotivo, con el patrón de Huamanga por las calles en esta procesión. El día jueves, donde no hay procesiones, se visita los templos. El día sábado es sábado de gloria, hay diferentes ferias. Y el domingo, en la madrugada, la procesión más apoteósica que tenemos, con las andas más grandes de cera del mundo, la de Pascua de la Resurrección. Pascua de la Resurrección. Mientras recorre la Plaza Mayor, amanece en la ciudad y culmina con la misa celebrada por Monseñor Piñeiro y el arzobispo de Ayacucho. Claro, acá veo que el viernes 8 a las 6 de la tarde tienen la procesión de la imagen del Señor de la Agonía, la Virgen Dolorosa, San Juan y la Verónica en el templo Santa María Magdalena, un hermoso Así templo es. en Huamanga. El sábado 9 de abril tienen la Santa Misa en honor al Señor del Santo Sepulcro y la Virgen Dolorosa, la que Capellanía Santo Domingo de Guzmán. A las 6 de la tarde, la Santa Misa en honor al Señor de la Parra en el Templo de San Agustín. Oye, Yuri, todos esos templos son unas joyas. A mí me encanta, por eso me encanta Ayacucho cuando. Casi en cada esquina un templo, producto de aquella grandeza en la colonia, producto de la minería, los obrajes, el desarrollo de las haciendas, donde la carretera principal interna iba desde Potosí hacia el Callao, pero se iba hasta más allá, hacia Argentina, ¿no? Al Mar del Plata. Claro que sí. Conversando con Monseñor y entre otros, contaban pues la historia, le decía, oye, ¿y por qué las campanas de la catedral no suenan, por ejemplo, al mediodía para dar el mediodía o a las 6 de la tarde? Porque ese sonar de las campanas es algo turístico, es algo místico, es algo original. Y me comentaban que antiguamente había pues el campanero. Entonces, con el toque de las campanas, tú sabías si había fallecido un hombre, o había fallecido una mujer, o había fallecido un niño, ¿no? Porque el toque de las campanas era como el medio de comunicación. Así es, así es. Eran los altoparlantes de llamada,
y con diferentes toques se tenía diferentes señales, ¿no? Diferente información. Claro. Inclusive cada a las 12 del mediodía se tocaban las campanas y toda la gente rezaba el Ángelus, ¿no? El saludo del ángel a la Virgen. Y se ven en las fotos antiguas cómo la gente se arrodillaba con la mirada hacia la catedral. A las 6 de la tarde ocurría lo mismo. Entonces, sí, se ha ido perdiendo alguna de las costumbres, pero se mantiene esa religiosidad, esa fe No, eso sí. y ese lugar tan acogedor como es Ayacucho de parte de toda su gente y que recibe al turismo con mucho agrado, creo, Claro claro. que sí, claro que sí. El domingo 10 de abril, domingo de Ramos, a las 7 de la mañana, tienen la Santa Misa de bendición de palmas y olivos en el atrio del templo de Santa Teresa de Jesús. Así es, Santa Teresa es uno de los templos que tiene el retablo mayor de los más grandes del Perú, junto con dos de la catedral, en barrocos, barroco dorado, ¿no? Madera labrada y dorada con pan de oro. Así es, así es. Y es el monasterio, ¿no? Es ¿Yuri? un monasterio extraordinario, con dos claustros y una Sí. huerta bastante grande. Y donde se guarda un conjunto de obras pictóricas de la colonia, pero muy, muy, muy rico, y Claro. que sería muy conveniente ponerlo a la visita al público, ¿no? Pero que tengan Claro. también niveles de seguridad que para que no haya este asunto de sustracciones negativas. Claro que sí. Después, el mismo domingo a las 10 de la mañana, tienen la Santa Misa de Pasión y Bendición de Palmas en la Catedral por el Monseñor Piñeiro. A las 4 de la tarde, tienen la procesión de la imagen del Señor de Ramos en el Templo de Santa Teresa hacia la Basílica Catedral. Hacia La la Basílica. procesión. Así es, por todo el jirón 28 de julio, que es uno de los jirones más agradables, más paisajísticos a nivel urbano, ¿no? Que Claro. tenemos. A las 6 de la tarde, la Santa Misa en el atrio de la Basílica. Dime, Yuri, siempre después de la procesión, pues hay la costumbre de la ponchada, ¿no? Gracias. Que El de los ponche es mayordomos, el ponche, ¿no? en base a ajonjolí. Muy agradable y con los bizcochos. Es realmente toda una gastronomía típica de esta parte del año, en que el chorizo, el ponche y diferentes platos típicos se pueden degustar, ¿no? Claro, esos bizcochos son las guaguas que son tan ricas, no, Las guaguas son de la época de Todos los Santos. Pero ahora se pueden disfrutar todo el año. Pero okay, son así como. mucho más típicas y especiales en la semana del 1 de noviembre, ¿no? Y No. días cercanos. Ok, porque a mí me encanta ahí con su caramelo de confeti que tiene, bueno, son muy agradables. El lunes santo, 11 de abril, la Santa Misa al Señor del Huerto en el Templo de la Buena Muerte. ¿Dónde Así queda es. el Templo de la Buena Muerte, Yuri Gutiérrez? En el jirón Arequipa, en la esquina con jirón Tres Máscaras, a una cuadra de la plaza, Ah, a ya. una cuadra del lugar principal de la Tricentenaria Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Correcto. Dime, ¿y por qué le Es. llaman de la buena muerte? ¿Alguna anécdota, alguna historia? En realidad, ¿Recuerdas? cada templo tiene un nombre: la amargura, la Sí. buena muerte, San Agustín, o sea, ligado a la pasión de Cristo. O ligado a las órdenes religiosas, ¿no? Claro. Entonces, la muerte en paz, camino al cielo, ese es el sentido de la buena muerte. Ok, pero también tienen una procesión el mismo 11 del lunes santo a las 7 de la noche desde el Templo de la Buena Muerte hacia la Plaza Mayor. La Plaza Mayor. Todas las procesiones salen del templo de inicio. Recorren las calles y llegan a la Plaza Mayor. Ese es el circuito principal y el retorno que puede ser por las mismas calles o por algunas alternas
No, ya. Tienen circuitos ya tradicionales en el tiempo y cada procesión está a cargo de un grupo humano organizado, que son las antiguas cofradías, las hermandades, ¿no? Las hermandades, correcto. Y siempre su ponchada al final de la procesión. Ponche y bizcocho. Ponche y Bizcocho bizcocho. es magnífico, sí. Claro que sí, pero lo interesante, ¿no? Y para los amigos que están viendo el programa, están en el sector turismo. Hay un turismo exclusivamente que es religioso. Gente que viaja por el mundo, Así es. como hay turismo gastronómico, también hay un turismo religioso, ¿no? Así es. Hay gente que viaja a Tierra Santa o a Roma por este fin. Ahora, la Semana Santa es una fecha muy especial para hacer ese tipo de turismo en Sí, nuestra tierra de Huamanga, porque claro. están las expresiones más grandes de fe, de religiosidad, expresadas en las procesiones, en acompañamiento, en todo lo que tiene en torno a ello, y el interior de los templos, los coros de caballeros, coros de damas, en las esquinas acompañando, que hacen un ambiente extraordinario de recogimiento. Claro que sí, yo le decía a algunos amigos, le decía, oye, Huamanga no tiene nada que envidiarle a la República Checa, porque nos gusta comparar, no, es que Europa, no, 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 no. Huamanga no tiene nada que envidiarle a la República Checa, porque, ¿verdad, Peyuri? Con toda esa Así es. riqueza, ese patrimonio cultural que tiene Ayacucho en general y muy específicamente Huamanga, ¿no? Así es. El Martes Santo, también otra programación interesante, a las 10 de la mañana, la misa en honor al Señor de la Sentencia en el Templo de la Amargura. Sí, es muy especial porque sale el señor ya preso, donde es sentenciado a morir en cruz, triste, cabizbajo, y que sale por las calles, ¿no? Con las andas de cera, y donde los encargados de esta procesión se alternan entre el Ministerio Público y la Corte Superior de Justicia. Entonces, este Claro. año toca la Corte, vamos a acompañar con nuestra banda municipal a todos los jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial. Claro, a las 6 de la tarde la procesión de la imagen del Señor de la Sentencia desde el Templo de la Amargura hasta la Plaza Mayor. Así es. Ok, Y dime. retorno. Ok, el mayordomo Miguel Guamaní, presidente de la Corte Superior. Dime, ¿qué hace el mayordomo? Miguel Guamaní, ¿qué va a hacer? A ver, los bizcochos, la ponchada, ¿qué hace el mayordomo? Cuéntanos para En realidad ilustración del público. es toda una organización previa y posterior, donde lo visible es acompañar la procesión. Pero Ya. antes ha habido todo un trabajo durante el año para Sí. poder invitar a los oferentes, trabajar con los artesanos cereros que consigan el material para poder fundirlo, convertirlas en obra de arte, que son flores, choclos, que son expresión de esta época del año, y vestir esas andas, ¿no? Con toda una estructura especial de magueyes, madera, amarres, espinas que se usan para fijar estos adornos de cera, que se fabrica en base a la parafina, para poder tener una procesión hermosa. La iluminación de esta procesión, el acompañamiento, la ropa de acompañamiento, las velas de toda la gente que debe acompañar, la música que está ligada a la banda, y seguramente hay un almuerzo de confraternidad, una cena de confraternidad, la elección de los nuevos mayordomos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Todo eso es un ceremonial, pues es un ritual también, es un entiendo. ritual que casi dura todo el año. En la época de todos los santos, por ejemplo, se Sí. recuerda a los oferentes, al que va a donar los cohetes, al que va a donar alguna cosa para poder celebrar mejor. Se le recuerda llevándole una guagua,
los vinos a cada vivienda, ¿no? Entonces es todo un Es decir, proceso. no te olvides, No te ¿no? No te olvides. olvides, pero tienes que Voy a firmar recordarme. el libro, ¿no? Creo que Ah, firman sí. el libro, ¿no? Se firma un libro de actas Sí, claro. y se da cumplimiento y la gente responde a ese cumplimiento. La Claro. palabra dada se cumple y Eso eso es es lo parte de los importante. valores de esta Así es. época. Miércoles de encuentro. ¿Por qué de encuentro, Yuri? En el recorrido que hace Cristo hacia el Gólgota, que se manifiesta en un recorrido del Jesús de Nazareno cargando la cruz, en el camino se encuentra con la Verónica que le limpia el rostro y se impregna la imagen del rostro de Cristo. Se encuentra con San Juan, dan alcance a la Virgen y la Virgen encuentra a su hijo. Es un encuentro muy emotivo. La Virgen dolorosa, con llanto, espadas en el corazón, ¿no? Y el Cristo sangrante por la cabeza y las manos cargando la cruz. Se inclinan ambos entre sí en un punto de la plaza. Y es el momento culminante, el momento más emotivo, más bien. Y de ahí Claro. siguen su curso cada una de las procesiones. Ok, la programación del miércoles de encuentro a las 6:30 de la mañana, Santa Misa en honor a Jesús Nazareno, patrono de Patrón de Huamanga y Huamanga. templo de Santa Clara En de la Santa Clara. Concepción. Ok, Así a es. las 10 de la mañana, Santa Misa con los miembros del Ejército Peruano, la Policía Nacional en la Basílica Catedral de Huamanga. Y a las 7 de la noche, la procesión de las imágenes de Jesús Nazareno, la Virgen Dolorosa, San Juan y la Verónica para la ceremonia del encuentro en la Plaza Mayor. Así es de las procesiones más bonitas, más emotivas, las que conmueve más a la gente. Esta procesión, la del viernes y la del sábado, cada Oh, domingo. ok. Dime, Yuri, ¿qué cantidad, qué número de personas espera Ayacucho recibir, ¿eh? Según tu De 20 cálculo. a 30 mil turistas. 30 Hay mil una turistas. expectativa grande. Esperamos que no se distorsione, no se ensucie por esto de las protestas a nivel de transportistas, porque los accesos son por tierra y por aire, y las carreteras esperamos que sean liberadas de los bloqueos en virtud del diálogo que pudiera tener el gobierno con los transportistas y Claro el que costo de los sí. combustibles. Claro que sí. El Jueves Santo, con la celebración de la última cena, dice, a las 9:30 de la mañana, procesión del clero arquidiocesano, presidida por el Monseñor Piñeiro, a las 10 de la mañana, la misa de consagración de los santos óleos. Y a las 6 de la tarde, celebración de la cena del Señor y adoración eucarística y el día de la institución de la Eucaristía. Sí, Jueves. justamente ese es el día de la institución de la Eucaristía. No hay ninguna imagen humana que pueda venerarse, sino es a la Eucaristía misma, ¿no? Aquella hostia ya consagrada. Y es el día en que se consagra la hostia con la última cena, ¿no? Así es. Tomad y bebed, ¿no? Claro que El sí. Me cuerpo y la sangre de imagino. Cristo convertida en Eucaristía. Esta Semana Santa estás a full. Porque tienes que estar en Es todos así. lados, Es el momento de trabajar juntos con el equipo de Serenazgo, ¿no? de comercio y mercados, de ver el asunto de los servicios turísticos, que también compete al DIRCETUR. La seguridad con la Policía Nacional, que tiene un plan bien trabajado y lo estamos haciendo en conjunto con patrullajes integrados, para tener también una central de monitoreo de las cámaras en la municipalidad, en el centro. Normalmente está eso alejado, pero para tener una mejor atención, más seguridad en nuestra ciudad, Claro que ¿no? sí. Que estamos con todo ese trabajo. Defensa Correcto. civil. Los drones que deben estar andando para poder monitorear los espacios públicos, la gente, y poder dar un poco de garantías plenas a nuestros visitantes, ¿no? Y Claro, a nuestros claro que sí, ciudadanos. claro que sí. El Viernes Santo,
A las 10 de la mañana, sermón de las siete palabras de Cristo en la cruz en la Basílica Catedral, en castellano. Y a las 8 de la noche, la procesión del Señor del Santo Sepulcro y la Virgen Dolorosa del Templo de Santo Domingo de Guzmán hacia la Plaza Mayor. Ese es el Viernes Santo. Sí. ¿Okay? En esta procesión, que es de dolor, de luto, la gente acompaña vestida solamente de luto, blanco y negro. Las mujeres solo de negro. Para poder acompañar la procesión, se apagan las luces de la plaza y solo las velas iluminan el recorrido junto con la procesión, que también tiene su propia iluminación. Está el Cristo yacente, está la Virgen acompañando detrás, con una expresión pero muy, muy conmovedora, de dolor, de tristeza, de pérdida, ¿no? Ese es un espectáculo, eso, porque tú dices que he visto la fotografía, no la he podido vivir hasta ahora, la Semana Santa ayacuchana, pero ya me imagino, ¿no? La plaza oscura sin solamente la iluminación de las velas, ¿no? O sea, tiene toda una connotación, pues, ¿no? Psicológica. Así es. Claro que sí. Sábado Santo, a las 12 del día, ingreso del trono Guatay y la recepción de mayordomos de Pascua de Resurrección y solemne rezo de El Ángelus en el atrio de la Catedral de la Basílica Catedral. Preside Salvador Piñero García Calderón, arzobispo metropolitano de Ayacucho. Sábado. Trono Guatay significa el amarre de los troncos del trono que va a conducir la imagen del Cristo resucitado. Y es, como te decía, el anda más grande que se tiene del mundo en cuanto a cerería se refiere. Y hay miles de flores, miles de choclos, miles de velas que acompañan esta. Y pesa más de 10 toneladas. La cargan más de 200 personas. Y es todo un trabajo de estructura, de ingeniería tradicional. No hay clavos, son amarres, son unas estructuras muy especiales, livianas aparentemente, pero que en conjunto pesan bastante. Correcto. Y los artesanos que fabrican estas andas son de mucho conocimiento, ya muy tradicional, ¿no? Cada vez se ha elevado el tamaño, las dimensiones de estas andas desde los años 70 para adelante, y se ha hecho más majestuosa. Es como un barco blanco sobre un mar humano deslizándose, ¿no? En la Plaza Mayor, y que dura más o menos una hora. Y en esa hora, mientras es todavía de noche, amanece a la llegada. Claro, pero dime una cosa, para cargar ahí, eso también es otra historia. ¿No? Porque ingresar ahí tampoco es fácil, oye, arrímate que yo quiero cargar. No, la gente amanece en las puertas de la catedral para poder acceder a un espacio de carga. Pero creo que a las 3 de la mañana abren la puerta de la catedral, porque creo que sale a las 4, ¿no? Algo sí, así. Así es, 4 de la mañana. Claro que sí, y el sábado santo a las 6 de la tarde, la solemne vigilia pascual en la Basílica Catedral. ¿A eso es lo que te refieres, Yuri? Así es. La misa es a campo abierto en la Plaza Mayor, finalizando ya la Semana Santa, ¿no? Correcto. Y el domingo de resurrección, el 17 de abril, a las 4 de la mañana, caramba, monseñor, creo que de la 1 ya está, boom, con los ojos abiertos, solemne misa del Señor de Pascua de Resurrección en la Basílica Catedral, a las 4 de la mañana. Dime una cosa, Yuri, ¿y por qué a las 4? ¿Hay algo, una historia al respecto? Sí, en realidad, según las escrituras, es que en la madrugada es que resucita Cristo, ¿no? Okay. Se abre aquel entierro, sale una luz potente y van las mujeres, la Virgen María, la María Magdalena, a ver el sepulcro que ya estaba vacío y era de noche aún.
No. Entonces, conmemorando ese horario, ese momento sagrado para todos, es que se revive en ese horario esta procesión, ¿no? Correcto. A las 5 de la mañana, procesión de la imagen del Señor de Pascua de Resurrección, Basílica Catedral, pero ya solamente por el perímetro de la Plaza Mayor. Así es. Son 4 cuadras, pero dura una hora entera, y mientras ello amanece. Y ese espectáculo del cielo al amanecer, con la procesión, con la gente y los fuegos artificiales que hay en el camino, realmente son para despertar a toda la ciudad. Claro, y a las 6 de la mañana, solemne misa, lo interesante, ¿no? Lo rico, en quechua, En en el quechua. atrio de la Basílica Catedral, en quechua. Así es. Y el mayordomo entrega el cargo en primera instancia, que se formaliza después el 29 de junio. Claro, el mayordomo es Alcides Ñaña, Ñaña alcalde Lozano. de la Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Torregaray. Dime, ¿y cuando termina ya a las 6 de la mañana, ya hay un programa fuera de protocolo, ya muy, ¿qué? Así ¿Cuál es es. la costumbre? Seguramente el desayuno a cargo, ¿no? Los desayunos de este tipo son en base al mondongo, que es una sopa tradicional, El mondongo. con el mote reventado, con una preparación de toda la noche, con el olor a leña, con carne de diversos tipos, donde el mondongo es parte de estas presas y ha dado el nombre al plato típico, ¿no? Con el ají especial, con el perejil que acompaña esto. Realmente es un plato muy consistente y potente. Dime, ¿y ese plato en dónde lo sirven? ¿Ahí a la plaza Los o tiene? mayordomos lo brindan de manera gratuita, pero los restaurantes, todos los que están a nivel del centro tradicionales, lo van a poder expender también para el público. La gente puede conseguir los platos de manera gratuita, porque Eso te iba a decir. es de esa manera como se celebra con los mayordomos. Pero además los restaurantes los preparan, ¿no? Correcto, En estas correcto. fechas. Bien, tenemos la puca picante dentro de la gastronomía, tenemos el chicharrón ayacuchano, el chorizo Así ayacuchano. es, así es. Interesante. Sabrosísimo. Hay gente que Claro. espera a que pase el año para poder saborear el chorizo. ¿Por qué? ¿No lo puedo conseguir en un día de la semana? ¿O es Normalmente no, imposible? es un plato típico de la Semana Santa. Oh, Es ya. carne molida de cerdo, a veces con otras carnes, ¿no? Con un guiso especial, papa cocida y una ensalada con beterraga, cebolla, lechuga, ¿no? Que es un plato muy típico, muy típico, así como el ponche. Oh, claro, el ponche, pues. Dime, Yuri, y ahora pues con los drones, con toda la tecnología que tenemos, me imagino que todas estas procesiones, todos son transmitidas en vivo para todo el mundo también. Así es, tenemos los canales digitales locales, pero también invitamos a la televisión nacional para que pueda acompañarnos y poder difundir esta maravillosa experiencia de la Semana Santa de Claro, y Huamanga. transmitirlo también por la cartelera, que llegamos a todo el mundo Con para gusto, con cuanto gusto. más se difunda, mejor es esto para todos los peruanos, para este Sí, país, con ¿no? la pandemia nos hemos desarrollado mucho en tecnología de información, de transmisión, de difusión. Hemos hecho eventos internacionales sin ninguna dificultad y ahora los ponemos a disposición para poder llegar al mundo esta fe religiosa desde Huamanga, Ayacucho. Claro, pero esto también pues genera ingresos para los artesanos, la parte gastronómica, la casa del retablo. Es decir, pues que Ayacucho tiene tanto que dar al mundo que, bueno, pues en buena hora. Pero también siempre hay que hacer la recomendación, ¿no? No hay que abusar con los precios, no hay que espantar al turista, sino hay que ser prudente, pues razonable también, ¿no es así? Así es, en época de alta en turismo, los precios pueden elevarse bastante y hacemos el llamado para que puedan ser equilibrados para poder
continuar con un turismo más sostenido durante el resto del año. Claro que sí, claro que Ajá. sí. Yuri, para ir terminando esta agradable conversa, ¿qué proyectos en la municipalidad en lo que para este año? Por Fiestas supuesto. patrias. Antes, cerrando el tema de Semana Santa, mi querido Carlos, estamos con el segundo libro editado por la Municipalidad Provincial de Huamanga. El año pasado tuvimos uno primero sobre por el bicentenario de la independencia del Perú. Preséntalo en el programa para todo el mundo, ¿te parece? Perfecto. Y vamos a presentar este segundo libro, que es el sobre el patrimonio inmaterial de la humanidad de Encantado. Perú, De donde Perú. la danza de tijeras es nuestro baluarte como Huamanga, como Ayacucho en realidad, junto Ok. con Huancavelica y Apurímac, ¿no? ¿Cuándo está el libro afuera? En la Semana Santa lo presentamos. Ah, caramba, ya, lo van a Sí, presentar en esta lo vamos a Semana presentar Santa. en esta Semana Santa. Ah, correcto. Entonces te Entonces vamos. invitamos también a esa presentación Claro. y poder mostrar lo mejor que tenemos en realidad como país, que son nuestras manifestaciones culturales y que debemos ponerlas en valor, difundirlas, mostrarlas como base de la identidad nuestra, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Las puertas Y ahora, abiertas, así invitado es. desde ya a presentar el Y libro en el programa así para es. todo el mundo. Y volviendo a lo que me preguntaba, las obras, ¿no? Somos conscientes del freno que hemos tenido de capacidad de gestión por la pandemia y la crisis política. Sí. Nos ha tocado vivir cinco presidentes en 4 años, varios gabinetes, decenas de ministros, que no Sí. queremos que ocurra más. Pero necesitamos ya ir más adelante con optimismo y con unidad. Somos conscientes también que estamos prestos a celebrar el bicentenario de la batalla de Ayacucho. Y hemos programado, hemos gestionado megaproyectos para cambiar positivamente la vida de la ciudad y la provincia. Tenemos un megaproyecto de saneamiento básico para toda la ciudad con el Ministerio de Vivienda. Está en pleno trabajo, hay un riesgo de que se pierda y estoy pidiendo al presidente de la República, al presidente del Consejo de Ministros, para que pueda intervenir y que esto no caiga, porque se trata de dar agua potable al ciudadano que no la tiene, y no solo para ahora, sino para el futuro. Tenemos los teleféricos urbanos que deben surcar los aires de la ciudad, trasladando dignamente a la gente, mejor que un Rolls Royce, ¿no? A bajo precio, como un sistema de transporte público masivo y no contaminante, y que tiene la matriz energética de energía eléctrica, ¿no? Esto lo estamos desarrollando con ProMovilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hay un personal extraordinario de soporte, con el doctor Pablo Félix Luciani a la cabeza, que nos está conectando inclusive con la Agencia Francesa de Desarrollo, con la GIZ, la UNI, como brazos técnicos y financieros para que esto ocurra. ¿Cuándo estará Tenemos ese proyecto ya hecho realidad? Aproximadamente. aproximadamente en 2 años y medio. 2 años y medio. Así es. Con estudios y ejecución, ¿no? Ya. Tenemos la recuperación del centro histórico, son 72 millones de soles financiados por el BID y la ESID, que han sido depositados en el Ministerio de Cultura, que en octubre deben iniciarse las obras, y los mercados que estamos trabajando con el Ministerio de la Producción. Eso en la ciudad. Para En el la ciudad. campo, asegurar el agua es para nosotros primordial. Tenemos un programa que se llama Puntata Yaku, primero el agua. Con agua hay progreso, hay desarrollo, hay producción agropecuaria en mejores condiciones, se reduce sustancialmente la pobreza y también para el consumo, ¿no? El agua para el consumo. Es una manera de combatir la pobreza en el Perú, dotar de agua desde las cuencas altas de nuestras quebradas y valles. Entonces necesitamos trabajar fuertemente en ello, además de presas de mayor importancia que también estamos gestionando para la provincia de Huamanga. Aguas Correcto. y carretera para el campo y servicios de mejor calidad para la ciudad. En lo cultural, lo educativo.
estamos trabajando el desarrollo humano de manera potente, Carlos. En primer término, la atención a la primera infancia, la formación del niño desde la barriguita hasta los 7 años aproximadamente, donde se desarrollan las conexiones cerebrales de las neuronas de una manera extraordinaria y generamos la potencialidad mayor para el futuro de ese ciudadano. Cuando hay anemia, esas conexiones no se generan. Así Cuando no es. se trabaja bien la parte educativa, el afecto, hay malas conexiones y tenemos ciudadanos que no van a competir con otros en otros ámbitos, no solo peruanos, sino a nivel global. Entonces, la primera infancia para nosotros, desde este año, estamos haciendo un proyecto muy bonito con gente muy profesional en el campo. Además, tenemos escuelas abiertas que tienen que ver con el complemento a la educación básica regular, que es dar habilidades blandas para el desarrollo completo de la personalidad del joven. Necesario, básico, O las sea, habilidades blandas. saber tocar la guitarra, danzar, hablar en público, cantar, saber historias, hacer artesanía, pintar, aprender idiomas, y todo esto con un acompañamiento psicológico es un trabajo muy, muy potente. Y la biblioteca, para allá, para el otro lado, estamos con el proyecto de generar la biblioteca municipal en mejores condiciones, convirtiendo en un centro cultural el local actual. Para ello tenemos un soporte de nuestro club Huamanga, establecido en Lima, y algunos intelectuales de gran categoría como Enrique González Carré, su esposa Alicia Carrasco, Manuel Mayorga, que está a cargo del club Huamanga. Y estamos trabajando en conjunto. Y tengo también un apoyo muy grande del doctor José Carlos Vilcapoma, Oh, que sí. ha contribuido muchísimo en la edición de los libros y nos está colaborando para tener una editorial municipal y Eso, eso, con eso. la biblioteca municipal. Claro, eso es interesante. Dime, vamos a coordinar para que Procultura con la cartelera podamos hacer una donación de libros para la biblioteca Ah, para perfecto. ir implementando Te voy a porque agradecer. claro, no, 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 vamos a coordinarlo Mi alma para mater, la Universidad Ricardo Palma también nos ha dejado un legado de toda la producción bibliográfica que ha producido. claro que sí. Entonces, Dime, dime, te vamos dime a un agradecer. poco. No, eso, tú sabes que quiero mucho a Huamanga, quiero mucho, tengo grandes amigos, quiero mucho a Ayacucho. Dime, ¿en algún momento podremos disfrutar de la orquesta y el coro municipal? Por supuesto, la estudiantina municipal, Ya, que pero tiene pertenece a más de la 80 municipalidad años. de Huamanga, ¿no? Así es, así es. Oh, Y ya. tenemos un elenco de danzas también que se ha desarrollado muchísimo. Claro que sí, claro que sí. Qué interesante, mi apreciado amigo, un gran placer, un gran gusto haberte tenido en el programa. Queda mi palabra empeñada, una donación de libros para la biblioteca, las puertas abiertas de este programa para la difusión de todas las actividades que crea conveniente. Ah, y la presentación del libro en este programa, la cartelera para todo el mundo también. Te invitamos a todas las actividades, Carlos, y te invitamos también a transmitir lo que se produzca en imágenes en vivo sobre el desarrollo de la Semana Santa. Un abrazo Claro. a todos, te apreciamos muchísimo, un saludo a todo el equipo y la invitación a todo el Perú para que puedan disfrutar de manera presencial o digital nuestra Semana Santa, que es el baluarte en América. Claro que sí, claro que sí. Te agradecemos, mi apreciado Judy. Acompáñame a cerrar el programa. Para información de los amigos que nos ven en todo el mundo, minuto después de las 6 de la tarde, vamos a estar con el doctor Yuler Abono, cuidando la salud de nuestros televidentes. Vamos a tratar un tema que se llama varices. Varices en las piernas, ¿ok? A las 7 de la noche, Ítalo Cifuentes está presentando un interesante libro, La prensa y los gobiernos de turno. A las 8 de la noche, el pianista Eric Gordillo, vamos a estar con una orquesta interesante. Y a las 9, rock.
excremento social, así como escucha, excremento social a las 9 de la noche en vivo para todo el mundo. Lo dejo con el spot de abril, porque es un nuevo, primero, un nuevo spot del mes para todos. Muy amable por sintonizar este segmento. Nos vemos luego. Chao.